Cuties, ¿cómo están? En este video vamos a estar hablando sobre la crema Cicatrix Cure Blur and Filler. Esta es una crema antiedad que ayuda muchísimo a reducir el tamaño de las bolsas, las ojeras, las arrugas en esta parte de los ojos. Entonces, me di a la tarea de probar para ver qué tal estaba esta cremita, ya que siento que es una crema que está como muy al alcance de la gente. Y no sé si se acuerdan que hace mucho había recibido algunos productos de Genoma, entonces como que todavía sigo utilizando muchísimos y dije, vamos a utilizarlo, vamos a probarlo, vamos a ver qué tal, ya lo tengo ahí, vamos a ver qué. Entonces, pues nada, les voy a estar dando mi reseña porque ya llevo más de un mes, me parece, utilizando la cremita, entonces ya tengo como una reseña muy construida, ya tengo una opinión como bastante clara de lo que opino de este producto, así que, pues bueno, vamos a estar hablando de todo lo que respecta a esta cremita. Antes de que vayamos al video, no se olviden de suscribirse aquí abajo al canal porque subo 3 veces a la semana, así que aquí siempre tenemos algo que ver. Ahora sí, vamos al video. Si les gustó este maquillaje que llevo puesto, les grabé un tutorial súper, súper, súper sencillo que se va a subir el martes, entonces estén muy pendientes. Que me gusta mucho comenzar con la parte de los empaques del producto. Entonces, así es el empaque de donde viene la cremita adentro. Viene un poco las características de la crema. En esta parte vienen los ingredientes. En la parte de atrás también viene un poco sobre la marca Cicatrix Cure y lo que hace esta crema anti-edad. Después, al momento de que lo abrimos, así es como se ve el tarrito. Es un tarrito muy, muy, muy chiquito. Tiene un total de 15 gramos, lo cual pues no está mal. La verdad es que es una buena cantidad para una cremita. En la parte de atrás viene un poco sobre cómo se debe de utilizar la cremita. Y al momento de que la abrimos, así es la textura de esta crema. Como ven, ya tiene bastante avanzado el uso del producto. Y no sé si se dan cuenta, pero no es como tan líquida la crema como pudieran pensar, sino es como un poco más espesa. Es una crema muy, muy espesa, no tiene olor, no tiene fragancia, no es grasosa, no se siente como líquida. Es un poquito espesa y lo que va a ayudar a la ojera es a hidratarla y a rellenar un poco las líneas de expresión que haya para evitar que pues, te veas como arrugado y ayuda a prevenir arrugas en el futuro. Vamos a comenzar hablando del precio. Tiene un precio de 200 pesos. Yo vi que estaba en Liverpool en 200 pesos. Entonces, más o menos ese es el rango de precio. Está súper bien como para que sea un producto de cuidado de la piel. Ahora, no sé si ustedes, seguramente sí, me han visto en videos pasados donde sí tengo como unas como bolsas. O sea, yo tengo como la característica de siempre tener como bolsitas y más si duermo de más o si no duermo, o sea, como que por todo se salen como las bolsitas de los ojos. Entonces, justo yo estaba buscando alguna cremita que me ayudara con eso, entonces me di cuenta que de estas que tenía en la cajita de los productos que tenía de Genoma, venía y dije, puede ser buena idea probarla. Entonces, pues como les digo, me di a la tarea de estarla probando y pues bueno, les voy a contar un poco sobre la aplicación. Yo lo que hago es utilizarlo en la mañana y en la noche. Lo utilizo después de lavarme el rostro, tanto el día como en la noche, y después de mi cremita hidratante. Es decir, primero me pongo la crema hidratante en todo el rostro y después agrego un poco de esta cremita en la parte de las ojeras. Trato de tomar una cantidad muy pequeña porque me di cuenta que si tomas demasiado, como que el producto es espeso pero es engañoso, o sea, porque es espeso para el momento de que lo difuminas, o sea, como que se va el producto, o sea, es como muy, o sea, te estás poniendo mucho, pues se convierte en mucho el producto. Entonces yo les recomiendo utilizar una pequeña partecita de producto y lo que hago es frotar en la parte de los ojos, en la parte de los párpados también, porque dice el producto que mejora la textura de los párpados. Entonces hago eso y también hago unos ligeros círculos en la parte de afuera de, o sea, donde te salen como las patas de gallo, las arrugas de aquí. Lo que hago es dar con un ligero masaje para que ayude a rellenar las arrugas. Ahora, ¿cuál es la sensación después de utilizar el producto? En menos de 10 segundos van a empezar a sentir que está como refrescando como esta parte, o sea, como que se vuelve frío. Es de esos productos que se siente como si te estuvieras poniendo como menta o algo así, pero no, o sea, pero no es menta, pues, porque no es como dañino.
se siente muy refrescante y eso lo que hace, o sea, es como el activo que tiene el ingrediente, que al momento de que empiezas a sentir que te está como enfriando esa parte de la piel, se empiezan a deshinchar las bolsas. Y después grabé un video más abajo, o sea, estaba en la cocina y les grabé el video, ya llevaba como menos de 5 minutos creo con la crema, y así es como se veía las bolsas después de la aplicación. Así es como se ven mis ojos ya después de haber aplicado la cremita. La verdad es que sí veo que se hayan reducido muchísimo la inflamación, sobre todo al inicio del video, como se veía que estaba así como de... Y ahorita ya van menos de 10 minutos y así es como se ve, como ven. Entonces, la verdad es que a mí me ha ayudado bastante a reducir como la parte de las bolsas. De hecho, van a creer que es choro, pero cuando no lo uso... En los videos me veo como más hinchada de aquí abajo, no sé, como que... Y he probado otras cremas que también sirven como para deshinchar esa parte y no se siente como tan refrescante como esta. Como que siento que esta tiene un ingrediente que, no sé, como que me gusta mucho. Y además, como que no te queda grasosa la piel, no te queda mojada, no te queda nada. Aquí es en donde apliqué la cremita en el zoom que les hice. Y no te queda rastro de la piel, o sea, es súper sencillo maquillarse. Yo sé que hay muchísimas cremas que nos hacen batallar justo por eso. Yo utilizaba otra crema, no me acuerdo cuál, pero utilizaba otra. Y al momento de que yo me ponía el corrector, el maquillaje se hacía horrible. El corrector así como que se caía a pedazos. No, era una pesadilla muy grande. Pero con este no me pasa. Me ha gustado mucho eso, que, y aparte te deja como una sensación como de terciopelo. O sea, si ustedes pudieran sentir mi mano, se darían cuenta que se siente como terciopelo. O sea, no sientes ni grasoso, ni húmedo, ni, o sea, nada. Como que parece como si nada más te hubieran hidratado o suavizado esa parte. Entonces yo creo que puede servir muy bien para las chicas o para las personas que tengan como más marcadas, a lo mejor arruguitas aquí, o que a lo mejor tengan muy hinchadas las bolsas. Recordemos que también, pues no te va a quitar las bolsas, o sea, de un segundo a otro si son súper hinchadas, pero sí te ayuda a deshincharlas. Ahora, en la noche lo que hago es, después de lavarme el rostro, me aplico mi suero, después me aplico la crema y por último me aplico este. Este ayuda para relajar también la piel, entonces, o sea, en la mañana lo uso para deshinchar mis bolsitas y para que mi maquillaje se vea muy bonito, y en la noche lo uso para justamente como relajar toda esta parte de los ojos, para que se suavicen mis párpados, como para hidratar toda esta parte, para que quede como todo mi rostro súper hidratado. Como les digo, llevo un poquito, yo creo que como 2 meses ya utilizando este producto, y lo utilizo 2 veces al día y vean, o sea, todavía queda producto, todavía no, o sea, porque uso muy, muy, muy poquito. Lo único que sí les voy a decir es que sí tengan cuidado al momento de que se la ponen, porque como les digo, o sea, pónganse muy poquito y no se pongan tan cercano al ojo, porque si se ponen aquí súper cercano, una vez como que se me hizo fácil y como que era de las primeras veces y me apliqué un buen y como que se acercó muchísimo al ojo, y justamente como tiene este activo, como este ingrediente que hace que se te empiece como a refrescar esta parte, me empezaron como a llorar un poquito los ojos, pero también porque mis ojos son un poco sensibles. Entonces, si ustedes son súper sensibles de los ojos, traten de utilizar poquito producto y que no quede como tan pegado acá, sino a lo mejor como un poquillo más abajito, y de todas maneras les va a ayudar a hidratar la parte de las ojeras. También se supone que dice que reduce la mancha de las ojeras. Eso yo no lo he visto tanto, pero porque yo no tengo ojeras, o sea, yo no tengo como ojeras tan marcadas. Si ustedes lo prueban y les sirve, déjenme aquí abajo y díganme qué tal. Pero bueno, el chiste es que para lo que lo utilizo y para lo que lo quise diario, la verdad es que me gustó. Yo creo que de una calificación del 1 al 10 le daría un 9 o 9.5. ¿Por qué? Porque la textura me encantó. O sea, me encantó que te puedes maquillar súper fácil y no daña como los productos. O sea, puede que utilices el corrector más caro del mundo o el corrector más barato del mundo y se va a ver igual de bien. Te hidrata muchísimo como esta parte. O sea, me gusta mucho cómo se ven mis ojos cuando la utilizo. O sea, de hecho, me gusta. De hecho, tú sientes aquí esta parte. Si ustedes pudieran tocar mi rostro en esta parte, sentirían que es como terciopelo, como muy, no sé, como muy rico. Y también mi mano, o sea, sí se siente como lisito. Ahora, de la parte de aquí de las arrugas, no estoy segura. No he llevado, la verdad, un seguimiento y no sé, o sea, no sé por qué.
pero no he llevado como un seguimiento desde el inicio de cuando empecé a utilizar esto y hasta ahora. Voy a buscar en mis fotos a ver si encuentro como algo que parezca, pero la verdad es que yo nunca me he fijado tanto como en esta parte. Pero como les digo, o sea, lo que sí es que rellena como las rayitas que tengas por aquí, entonces yo creo que debe de funcionar también muy bien. Entonces yo creo que por eso le estoy dando un 9.5. Babies, espero que les haya gustado este video. Coméntenme si ustedes han probado este producto o si han probado más de Cicatricure. Tengo entendido que tienen más productos, igual como cremas antiedad. Y pues si esta funciona bien, tengo curiosidad de saber si las otras funcionan igual de bien. Me parece que hay una que te ayuda como a blanquear, como a eliminar manchas de la piel. Entonces yo creo que ahora que ya como que empiece a alternar un poco mi suero de Drunk Elephant que estoy haciendo, voy a buscar ese producto, a ver si lo encuentro, el de antimanchas, y voy a empezar a probarlo para poderles hacer una reseña de ver si funciona o no. Pero bueno, de maquillaje de Cicatricure nunca... ¿Hay maquillaje de Cicatricure? Bueno, no me acuerdo si hay maquillaje de Cicatricure. Pero bueno, voy a buscar más productos, a ver qué hay, a ver qué encuentro, y les voy avisando. Si ustedes lo han probado o han probado algún otro producto o quieren que les pruebe otro producto de la marca o que les interese o que les llame muchísimo la atención, déjenmelo aquí abajo, así sabré qué es lo que quieren y lo voy a agregar a mi lista de compras y se los voy a comprar y se los voy a grabar. Ya saben que a mí me encanta estar haciendo videos para ustedes. Si les gustó, ya saben, denle like a mi video, así sabré que les gustan este tipo de videos, reseñas y cositas del cuidado de la piel. Les mando un beso enorme y que tengan un excelente día. ¡Muah!